¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre. Buenos días, buenos días, buenos días. Esperemos que Dios ponga paz y tranquilidad en nuestro país, que pueda poner armonía, no más muertes ni de manifestantes, ni de gente humilde, de niños en ambulancias, de sacrificar animales, de matar y quemar a policías. Eso es sádico. Entonces, por ambos lados, no ya más desgracias. Eso no es manifestar, eso no es de repente reclamar, por favor, no a la violencia. Es lo que le pedimos todos a esos grupitos infiltrados para provocar esa violencia, saquear empresas. Eso no es reclamar. Así que mucho cuidado entre manifestación y delincuentes. Así que alerta con eso. Esperemos que ya no haya más muertes que lamentar. Igual la bendición de Dios sobre todos ustedes, que salgan en paz y que regresen en paz a sus casas. Ahora sí, vamos rápidamente con los amigos de Aries. Hoy día tengo mi sorteo de mi canasta mística. Dos baños de florecimiento, un perfume de protección, un líquido de limpieza, unas revistitas y unas cositas más que le voy a agregar. Así que hoy día a las 6 de la tarde voy a sacar al ganador o ganadora y vamos a ver pues quién se lleva la canasta mística. Aparte un regalo sorpresa de un bañito más, a ver qué sale como siempre en vivo. Ahora sí, vamos rápidamente con los amigos de Aries en este momento. Aries sale con la carta del avance. Ten mucho cuidado porque hay alguien que quiere romper esta cosa buena que se viene en camino. Esta carta, cuando aparece la carta de la presa, habla de una persona con mucho poder o con maldad y brujería y que quiere de alguna forma trabarte, Aries. Esto, acá estás, mira, tratando de salir rompiendo toda la maledía, pero esta persona está pegada a ti. Es alguien muy cercano, puede ser un familiar, sí, puede ser un vecino, puede ser alguien que quiere malograr tu vida espiritual y sobre todo profesional. Pero acá sale la voz interior y dos delfines protegiendo tu alma y tu espíritu. Y aquí sobre todo estás logrando romper la mala suerte. No va a ser un día fácil porque esta persona, este es un arcano negro, malo, pero con poder. Lo que sí te digo es que esta persona está subterránea y va a querer hablar contigo en alguna forma el día de hoy. Yo te recomiendo que si alguien te pide hoy día reunirse, tenerte hablando de a partir de la noche. A veces cuando te quieren fregar, te llaman a partir de las 8 de la noche, que pueden estar haciendo trabajos maleros, pueden estar haciendo una mesa. Entonces, te llaman para poder conectarse contigo y fregarte. No contestes en la noche a nadie. Si puedes hacerlo de día, será excelente, pero hasta de día tienes que tener una protección. La oración antes de responderle a esta persona. Vamos con los amigos de Tauro. Vamos con Tauro. Vamos a ver, ya van a ser 7:40. Vamos con Tauro. Aquí sale la carta del valor. Esta carta del valor siempre representa el salvar una vida, una esperanza en el amor, una esperanza de poder salir adelante y mejorar bastante. Esta carta siempre aparece cuando también te está llamando una reflexión y valorices esa florcita pequeña, son tus hijos si los tienes. Y si quieres tenerlos, hay esperanza. Tauro. La carta del maestro señala reuniones importantes que vas a tener hoy día para los que están laborando, los tienen empresa, tienen negocios, van a tener alguna reunión importantísima donde se puede debatir. Utiliza tu tercer ojo para poder más o menos guiar tus pensamientos. Tauro, estás en tu momento. No cometas errores. Tienes que pensar en ti y en lo que viene para ti. Vamos con Géminis. Mira, Géminis, la carta que te saco, la transformación. Esta carta de la transformación siempre va a marcar claramente ese cambio tanto y grande. Mira ese pavo real. Para los japoneses es el milagro, es la luz, la oportunidad que tanto deseabas y que puede venir en adelante para ti. Ahora, estás empezando con pata derecha, pero los perros comenzaron a ladrar, son perritos vecinos. Quiere decir que pasando el mediodía se pone un poco frío, crítico la situación, y acá una mujer de piel trigueña clara, de pelo largo, se presenta, porque acabo de verla pasar. Cuidado porque es alguien que trabaja contigo,
o alguien que tiene de repente su negocio cerca y no te ve con buenos ojos. Acá sale la carta del florecimiento. Habla de que sobre todo los que nacieron en los 10 últimos días de Géminis, hoy día tienen alguna respuesta o una llamada milagrosa. Por favor, no lo hables, porque a veces eres muy comunicativa. Los Géminis son así, son, oye, sí, pude esto, pude el otro. Y al final, cuando llega a su casa, oye, ya me lo negaron, puh, es como que se te caen las cosas de un momento a otro, o no te ha pasado. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer, 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 sales agotado de nuevo. ¿Qué te han hecho? ¿No te das cuenta que la persona o familiares que tienes alrededor están sucumbidos en la brujería o están tratando de verte sola o solo porque les conviene económicamente, o acá estás sumido en algo que te está llevando por el hueco y te está absorbiendo el diablo? Cuidado, cuando sale la carta del agotamiento es que de tu alma ya no queda mucho, de tu salud menos, y es como que has caído en un vicio o con gente malévola que no es buena. Aquí, para los del segundo decanato, miren qué diferencia entre el primer decanato, los 10 primeros días de cáncer y los 10 segundos días de cáncer. Mira cómo florecen los cáncer, embarazos privilegiados y bendecidos por Dios, y sobre todo con una luz divina que va a cambiar su vida. Pero para el tercer decanato es un día de recibir penas, tristezas y gente que no se ha portado bien. Una desilusión en el amor, cáncer, caray. Solamente se salva el de los que están en los 10 días del centro, segundo decanato. Pero bueno, no todos los días son buenos. Vemos cada desgracia en la televisión, no solo aquí, sino en otras partes del mundo también, que hacen maldades con los animales. A proteger a nuestros hijos y proteger a nuestros animales. Hoy es el sorteo. Si quieres todavía participar, puedes hacerlo. No te olvides, son tres rituales de mi blog Amatista Perú, tres videos de mi canal Amatista Perú y de mi YouTube, y tienes que mandarme que lo has compartido. Si no me mandas eso, no entras al sorteo. Hoy día a las 6 de la tarde voy a hacer el sorteo, así que espero ver. Ahorita tengo ya 15 personas, así que esperemos que todo salga bien, que sigan aumentando. Un abrazo.